Sorry. Hostias. Ma, qué buena, good job. Good job. ¿Qué soy? Ah, una Gina al final, vale. Ah, que están allí por la puta cara, además, ¿no? Eso de mentira, ¿verdad? Vamos a ir a aquí. Están en cocina. Ay, mi modelo entra por aquí, venga, ya te. Más allá no me fío. A ver si mi compa, el que está a mi derecha, hace ahí algunas maniobras. Careful, one on me. Vale, para ensayar dronear, tío. ¿Qué running? Voy a dronear yo porque no me fío de mi compa. Vamos a meter por aquí. Se ha muerto. Vale. ¿Tiene muerto? Orix, vale. Voy a cortar ya aquí. ¿Por qué han abierto todo esto? Qué pedazo de anormales, ¿no? Anulando descargo. ¡Cubridme! Mi compa me va a dar info, se supone. Ahí tiene. Upstairs. Where? Okay. Can you bounce? Edge. Take the fuse, take the fuse. Tío, ¿en serio te vas a poner a hacer eso? Madre mía, vaya delita. Ya está, tío, la trampilla arriba. Y se pone a hacer eso ahí, ¿sabes? Para, en vez de coger sedas y plantar. Ah, bueno, claro, en verdad tenía que moverse. ¿Dónde está el otro? Está arriba, vale, escucha. De hecho, mira, ahora que has dicho eso, Eduardcito, creo que de los peores idiomas para insultarse tiene que son el inglés. El inglés tienes motherfucker, bitch y poco más. No tiene más insultos. Ahora, el tema de Argentina, México, Latinoamérica en general, porque también Chile y tal, tiene bastantes insultos muy guapos. Y en España más lo mismo. Tenemos insultos muy muy guapos. Ahora, ya me jodería ser americano, o ser en este caso estadounidense, mejor dicho. Y solo decir motherfucker o y bitch, la verdad. Literal, ¿eh? Qué pena. Qué pena. La potencia, la fuerza que tienen muchos insultos como motherfucker. No me llega. Como. Cállate, boludo. Nah, pero boludo, no es ni insulto, tú, boludo. Yo lo escucho como tío aquí en España, vaya. Sí, que vosotros lo llamáis muchas veces. O un boludo es un tonto, un no sé qué. Pero vamos, yo no lo entiendo así, ¿sabes? Si vas, voy. Si vas, voy. Bad boy, bad boy. What you wanna do, para tu. ¿Qué es esto? ¿Lo he apretado? Marco. Vamos a hacer una cosita por acaso. ¿Vas para abajo o para arriba? With me, I'm with me. Wait, I'm running. Master clear. All is clear, Amaru. It's clear. No, no, one on window, holding. Go, 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 go. Holding, holding, holding outside. Holding. Ha muerto, ¿no? Vale, pensaba que no, tío. Qué lagazo, tú, la animación esa. No hay nada aquí. Me parece rarísimo, ¿no? No me fío de que haya alguien allí, tú. No tengo un platform. No, no tiene que haber nadie, tú. De aquí, vale. Pues sí, ¿no? Desactivando electrónica. Aquí camps. Ahí tenéis más imágenes. Partidita, ¿no? Así sencillita. Ahora me quedo. Freezer stairs. En freezer. No sé dónde estás. La escena en freezer.
No puedo hacer arriba ni por eso. Madre, no suele estar el último, tío. No hacen ruido ninguno, ¿no? Hacen defensas de mierda. Oh, es en white, what the fuck. Es camping en white. Está campeando escaleras por la putísima cara. Se va a poner un XD, la verdad. He have a assault gun, okay. He has. ¿No? I have. No, I have. Está bien. Has es para el plural. Nah, no tiene ningún sentido, lo del pavo ese, no voy a engañarte. Solo para que, para subir el KD. Para eso tendrías que tener el KD subido. Ah, vale, un KD player. KD player. Todo asco, ¿no? Kreza me hizo ver el Excuse una vez buscar lo que era caro huevo y le sale el traductor egg, claro, como huevo. Ya, es que las muchos conceptos, muchas palabras que tenemos en español y tal no pueden ser traducidas. Bueno, y viceversa, muchas palabras o muchas, ¿cómo decirlo? Muchas frases hechas en inglés para nosotros no tiene ningún sentido si las traducimos literalmente, ¿sabes? Me ha pasado muchas veces de yo traducir algo y decir, pero esto no tiene ningún sentido, no tiene nada que ver con lo que realmente me está diciendo por el contexto, ¿sabes? Claro, lo vi también, vi el clip ese. Cuando eso era con lo de Minecraft. No, el Squad Games, en los Squad Games, ¿verdad? El juego del cámara. Que me salía Escuadrón Suicida, tío, no sé por qué. Todo rato. Por fin han cambiado, tú, vaya tela, que están ahí todo rato. La palabra pelotudo, ¿en qué contexto se utiliza? Pelotudo, al final pelotudo es como tonto, ¿no? Eres un pelotudo, eres un tonto, eres un... pues un pelotudo, ¿verdad? No, me cago en tío, puta solís salvaje. Hagaste una granada de impacto para eso, hostia. Tiene que ser muy psicópata, no me engañarte. Muy psicópata, para hacer eso, tío. Ah, bueno, que... bueno, ha gastado otra. No, no ha sido ya, no ha sido ya. Pues muy bien, ¿no? O sea, literalmente, ¿cómo no jugar con operadores? ¿Cómo no jugar estos operadores? Vamos a ir directamente arriba, ¿verdad? Sí. Vamos a ir arriba, por aquí no. Para acá, parce. Vamos por aquí. ¡Ah, güey, mi mente! Pero tú también como bruto. Sí, lo he dicho, al final es como... son diferentes maneras de decir lo mismo, ¿sabes? Está todo cerrado, ¿verdad? Sí. Hay alguien aquí conmigo en torre. One in armory. ¿Hay alguien aquí? Ha roto la ventana. ¿Qué le pasa a esta gente con la granada de impacto? Esa es la soli, yo creo, La puedo baitear, yo creo, Pase, claro, me puede ver desde la ventana. Tienen frost, es lo malo. Ah, bueno, espérate, me va a ver desde allí. Me ves abajo, tú. Vale, vamos a ver cómo está esto. Se ha abierto la trampilla para verme desde abajo, seguramente. Patroncito, amigo, sálvame ahí. No creo que tengan ya C4. Vale, un pavo aquí. Ahí bait. ¿Eso es de mentira? Sí. Nah, este cabrón no pasa, A ver, se parió. Nah, no viene ni pasamos tú. Vale, vamos a meter el puseito. Ay, no he visto si hay trampas, Está complicado, no podemos hacer mucho. Podemos hacerlo, Sí que digo, vamos, ¿cómo que si tengo? Sorry. Hostias. Ma, qué buena, good job. Qué bueno, he jugado muy agresivo, tío. ¡Me corro! Qué bueno, amigo. Sí, la verdad es que 5 versus 2, Vaya tropea que han pegado y muy buena por Blackbeard. Qué pena que lo haya matado, tío. Pero lo he visto tan claro. Qué buena tú.
Qué pena, por lo del buffer, tío. Muy, muy bien, O sea, para que vosotros veáis lo importante que literalmente es mantener la calma. Vais 2-0 en el marcador, estamos 2-5. Pues nada, vamos a ir todos a por ellos. También te digo, lo hemos hecho muy bien esperando, Y además lo hemos hecho muy, muy bien a la hora de pushear. Ha estado tremendo. Vale, vamos a ir ahora con... Estamos arriba en dormitorios. Voy a coger una... Ah, Luni ya la han pillado. Vale, un lesio mismo, no hay problema. Bueno, voy a haber cogido otro personaje, la verdad. No face. Maté dos. Fue un 4K. El otro mató Blackbeard. Cuando yo me cargué al Rook, que salió por traseras, él se cargó a otro. Fue muy bueno, Fue muy, muy bueno. ¡Me quito Lace! No. Fue muy buena. Sí, me cagasteis entero, con las mierdas de los puntos del canal. La madre que os parió. O sea, en el peor momento, el peor ruido posible. Literalmente, el peor ruido posible, tú. El del Fuce o el C4, no sé ni qué era. En verdad, sí, vamos a poner esta, pero esta aquí no. Vamos a poner una posición en la que nosotros nos rente. Aquí, donde que se pinche, ¡pa! Va a sonar y aquí estamos nosotros, vale. ¿Se va a quedar el bandit allí? No lo sé. Vale, aquí habría que abrir. No tenemos para abrir. Sí, aquí tenemos alguien con escopetilla. El compi. Ya. Esto había que abrirlo. Vale, voy a pegar al zambombazo yo con esto. Voy a reforzar porque voy a tirar granada a altura baja. Para que abra el suelo. ¿Ves? Ahí está. Y si hago eso, seguramente me hubiera cargado otra pila. Esto pase. Es una llana. Ah, tenemos. Vale, un ojito a Kernet. Aquí está la granada. Muy cerca, ¿no? Oh. Van a intentar meter, yo creo, ¿eh? Un puseo rápido. Nice grenade, pero mal momento. Por eso estoy aquí, para que no me tienen granadas. No. Es clear, es clear. Ha dicho que si están en NAP, quizás. He dicho no. Además, lo he dicho rápidamente porque es bastante confuso y te desespera bastante el pensar que hay alguien dentro, entonces ya empiezas a actuar de manera muy nerviosa. Me ha pasado muchas veces de hostia, se ha metido alguien ahí. Y a lo mejor es mentira, pero ya ha ido como un puto loco, ¿sabes? Hostia. Está todo bien, vale. Entonces lo único que tengo que hacer es aguantar aquí. Otro para tres, en principio buena posición. Nos falta uno que está en torre, vale, estamos bien. Bueno, el de torre ha muerto, ¿verdad? Bueno, va a aguantar tiempo. Vale, Windows contigo. Si lo mata, tengo que hacer el refrag. One in white. Sorry, main stairs. Sí, ático, uno aquí, echa a ir por otro lado. Dice, este game es solo estúpido. Dice, nada contra vosotros. O sea, nada. No debe haber nadie, tiene que estar aquí. Aguantamos aquí. Bueno, penthouse. Ya no entro. Buena. Good job. Clutch time again. Qué buena, tío. Muy buena. Clutch. Evita que plantada con la granada, tío. Muy buena. Shishi. Best. Llego play, amigo. Llego play. He jugado. Ruko Lesion. A ver, lo bueno de Ruko es que tiene los chalecos, te da más vida, encima te puedes autorreanimar y tiene la mira larga. Con Lesion te sirve más para estar para ir fuera de punto y hacer lo que te dé la gana. Más para solo Q. Por eso lo utilizo yo aquí. Porque puedo tener ojos en sitios donde no estoy. Con los chivatos de Lesion. No way. Uy, se ha quedado ni menos, tú.
¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo.